Gracias por suscribirte. Llevan a juicio a un hombre acusado de intentar entrar en las caballerizas de Buckingham. Un hombre acusado de intentar irrumpir en las caballerizas reales del Palacio de Buckingham compareció ante los tribunales el lunes 18 de septiembre. Ha sido puesto en prisión preventiva. Un hombre acusado de intentar irrumpir en las caballerizas reales del Palacio de Buckingham durante el fin de semana fue llevado ante los tribunales el lunes y puesto en prisión preventiva. Awad Mustafa, de 25 años, fue acusado de allanamiento de un lugar protegido y de intento de robo de un vehículo perteneciente a las caballerizas. La policía había sido alertada de que alguien estaba escalando el muro. Tras su comparecencia ante el Tribunal de Londres el lunes, quedó en prisión preventiva hasta la próxima vista dentro de una semana. Según Scotland Yard, fue detenido por agentes en el exterior de las caballerizas reales. En ningún momento el hombre entró en el Palacio de Buckingham ni en los jardines del palacio, dijo la policía. A pesar del refuerzo de la seguridad en torno al recinto, no son infrecuentes los intentos de irrumpir en el Palacio de Buckingham, la residencia real en el corazón de Londres, o en el Castillo de Windsor, al oeste de la capital. El más espectacular se produjo en 1982, cuando un hombre de unos 30 años, Michael Fagan, consiguió entrar en el dormitorio de la reina Isabel II, que se encontraba en la cama. En 2021, un hombre que sufría problemas mentales fue visto escalando el recinto de Royal Mews, para volver a cruzarlo en dirección contraria, hacia la calle, poco después. Rápidamente fue detenido. Se le encontraron cocaína y un cuchillo de cocina. El día de Navidad del mismo año, Jaswant Singh Chahal entró en el recinto del castillo de Windsor armado con una ballesta. Tenía la intención de matar a la reina, afirmó cuando fue detenido. La reina, que falleció el año pasado a los 96 años, se encontraba en ese momento en el castillo, donde pasaba las fiestas. Procesado en virtud de la ley de traición, que rara vez se utiliza, se declaró culpable, lo que significa que no es necesario un juicio y está previsto que un juez decida su sentencia en breve.